Hola amigos los canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre. Mirad, wow, qué ventazo, mirad. Wow, qué frío. Hace venido de 40 grados, que 40 no, pero 35 grados, hemos bajado 20 grados, no va. Están los paros con el cuerpo cortado, que están tirando, pero bueno. Va la cosita bien, vamos mirando ahí los pichoncillos. Que va la cosita bastante bien, muy contento, sinceramente. Esto es un buen vídeo. Lo que voy a hacer, mira, lo veis, ya se nota ahí los amarillos a blanco. Lo que pasa es que me moví este rojo, ¿eh? Yo no sé qué pasa, bueno, ya lo cambiaré. En fin, esto mira, todo ahí se ve amarillo, se ven rojos. Pero son amarillos y son blancos, pero bueno. Pues en fin, vamos lo que vamos a empezar. Que tenemos muchas cosas que hacer. Mirad, estas están aquí, estas ya están poniendo. Dos intensos y dos nevados, más claro agua. Los dos intensos a la derecha, los dos nevados a la izquierda. ¿Vale? Que están por ahí, portados de marfiles, los dos marfiles, ¿vale? Mi para está poniendo o no está poniendo. Es muy fácil, es decir, tengo la para ya en el nido. Si no me pone huevo, ¿qué pasa? Pues muy fácil. Señores, hay muchas veces que se hace el nido. La para se mete y no se mueve. Y ni pone, no sabes si va a poner, no sabes qué hacer. Pues esto es súper mega fácil. Este vídeo te va a solucionar todos los problemas que tengo, como todo. Primero estoy buscando la banqueta, que es que no la encuentro. Aquí está, qué viento, hace viento, ¿eh? Ah, mirad, señores. Aquí está todo lleno de pichones. Todo, ¿eh? Mira. Moviendo los huevos. Es que así da gusto, ¿eh? Así da gusto. David da gusto, os lo digo de verdad. Mira. Los mosaicos. Los amarillos, la blanca. Esto es una alegría. Mira, vestido ya. Y algunos que han caído del nido, que también voy a aprovechar. Vamos por la banqueta y vamos a mirar qué es lo que pasa con las paras, si nos pone o no nos pone. Es que te pone, ya pone por aquí, que yo sé con molas. Mira, es que ya saqué el primer pichón. Está ahí, ¿lo veis o no? Hoy nos vamos a aprovechar con un truquillo, mira. Se me cae también el pichón. ¿Qué es lo que hago? Mira. Mira que poca gente lo sabe. Cogita para ir el nido, con la mano. Dalo tranquilito ahí. Un rato, porque se va a saltar otra vez, nada más que de esto. Esperar un poquito ahí, que no pasa nada. Esperar ahí que se tranquilicen el nido con el hermano. Esperar un poquito, ¿lo ves? Está la mano ahí encima del nido, ¿lo ves? Paro, todavía se sigue moviendo, hasta que esté tranquilo. Tranquilo, oscuro, ¿eh? Ahí. Y ahí se queda. El señor de las aves. Pues mirad. Todo está por ahí. Todo es que está todo lleno. Todo. Mira qué calidad. ¡Guau! ¡Wala! ¡Wala! Mira. Mira, a ver cómo se queda ahí. A ver cómo está el piso ahí. Ya la ha quedado en el niño. Ahí está ahí, pues dice, pues están saliendo algunos. En fin, lleno. Después, que digan lo que termino que quiere. Más vale una imagen que mil palabras, como siempre digo yo. Es como uno quiere, como le dé la gana. Mirad, pues tenemos aquí el macho con esta parra, para una pareja excepcional. En teoría tienes un nido hecho,
y no nos han puesto ¿van a poner o va a poner? Pues mira, vamos a hacerlo ya porque directamente, uy, vamos a intentar. La hembra es esta de aquí. Uy. Del directo que se nos ha caído, cogemos la para. Ay, bajándonos aquí, nos bajamos, soplamos el culo. Si esta en concreto va a poner, mirad. Se ve claramente, mirad por qué va a poner. Porque tiene el culo completamente redondo. Ahora mirad bien. Este es el truco. Vamos a dejarla ahí, que esta va a poner. Mirad, aquí. Cuando la para tiene el culo completamente redondo y aquí tiene el dado de esto, es que va a poner huevo. Sí va a poner, sí va a poner. Hay otras que están así y le sale un picotito chiquito. Sí, así, pequeñito, así. ¿Eso qué es? Que ya ha puesto. Ya ha puesto. ¿Vale? Esta de aquí lo que tenemos que hacer, por ejemplo, si no va, si esta ya ha puesto, que me ha pasado con estas dos, que lo quería subir la semana pasada, con estas dos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Quitarle el nido, esperar una semana y ponerle otra vez nido. Y mirad, ya no está viendo el nido, esta y la de arriba. Mirad, que instantáneo, la ha puesto los nidos ahora mismo, están haciéndolo y vamos así por todos lados, ¿vale? Y mira, esto me están haciendo ahora mismo. Del día 24, está la DGC, está adelantado el 24, en teoría me nace el viernes. Hoy estamos miércoles. Y mira acá la blanca. Que roba la blanca. ¡Guau! Orgulloso, ¿eh? Estoy muy orgulloso de mí mismo, Yo digo mi criterio ratable y yo no voy a cambiar. Que me equivoco, yo me equivoco. Pero cada vez voy acertando cada vez más. Pa. Hay cosas que me equivoco, por ejemplo, en el exceso de pareja, que sé que me ha pasado. Pero no lo creáis, porque he echado yo y estoy criando más rápido que si cuando tenía 60 parejas. Yo en 2 horas de ola diaria de punta a punta limpio, ¿eh? De punta a punta con comida, de esto, de todo. Y los limpio 2 veces en semana y no creáis, ¿eh? Con la automatización del agua y con todo. Pues voy bien. Mira los buches. Mira qué alegre. Estoy súper contento, ¿eh? No contento, súper contento, ¿eh? La verdad, me va muy bien. No mentiría, pero me va bastante bien. Sinceramente, sí. Y así vamos. Pues en fin, señores, muchísimas gracias por ver el vídeo, gracias por estar ahí. Y hasta otro amigo Los Canarios, hasta otro amigo YouTube, un gran saludo. Hasta el próximo vídeo, pasadlo bien el miércoles Semana Santa y va a coger coche. Tened mucho cuidado y lento y sin bulla ninguna. Y si bebe, no conduzca. Cógete un Uber y si no tienes dinero, un taxi te echa a correr. Es broma, ¿no? Si bebe, no conducís, señores, la familia es muy importante. Y que tengáis buena Semana Santa y pasadlo muy bien. Un gran saludo, señores. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta luego.